caso de superhéroes nacionales no, no es nueva la idea, siempre hay un superhéroe. Pocas veces llegan a ser muy reconocidos que la misma gente, los mismos argentinos, admiremos esos superhéroes, porque la mayoría de veces son antihéroes o siempre se los comen el marketing de los héroes extranjeros. Más allá de que tenga los poderes de los superhéroes que todos conocemos, se genera un superhéroe desde una base muy igual a la de todos los superhéroes, una base bastante universal, un camino normal que tienen que seguir los héroes, que demuestre poco a poco ser muy local, muy latino, y que finalmente pueda llevar una idea que es que los poderes que él tiene son de todos, que todos podrían ser superhéroes, hay que querer el poder que está en las venas para que las cosas cambien. Esa es la idea básica. Dentro del cortometraje desarrollé la labor del productor ejecutivo. Me encargué de lo que dieron los permisos, de la financiación, de buscar cosas, de ir caminando de acá para allá, buscando el tema de la seguridad para el quinto día, la electricidad. Dentro de lo que es la financiación, me encargué de distribuir el dinero para cada una de las áreas que pueda trabajar bien y por ahí, bueno, recolectar lo que eran las boletas y demás y realizar un plan de financiamiento. Lo que fueron los días previos al rodaje del domingo fueron bastante más fáciles, lo pudimos desarrollar bien porque no eran cosas complicadas y todo el tema de arte y demás se pudo conseguir con anterioridad. Pero lo que tuvimos más complicados fue el tema de las armas y demás, que tuvimos muy sobrevaloradas. O sea, en una comparación, eso fue lo más difícil. Mi rol dentro del cortometraje fue ser el director de fotografía. La fotografía es mantener la ambientación, o sea, la luz, con un equilibrio, con una continuidad. En este caso, el director quería que la luz fuera lo más natural posible, o sea que si se usara luz artificial, no se note. El trabajo que hace es dar la ambientación general del lugar, darle un poquito de realismo a la escena y, bueno, y que se vea todo lo que se tiene que ver. Fui asistente de dirección y montajista. Y asistente de dirección se basa en, primero que nada, hacer un plan de rodaje. Significa básicamente en tener los días ordenados y las escenas ordenadas para que salga todo lo más organizadamente posible. Y no solo me encargo de eso, sino de hacer que se cumpla el plan de rodaje. De apurar al equipo y de tener todo listo, organizado, para que se cumpla el plan de rodaje, porque si no, no se termina ni en tiempo ni en forma en corto. Estuvo medio difícil armar el plan de rodaje porque hay mucho traslado de equipos y es mucho tiempo que se pierde y eran muchas tomas, muchas escenas, muchas locaciones y hay que tratar de sacarle el jugo al tiempo, digamos. Bueno, principalmente camarógrafo. Me encargué de representar a través de la cámara qué es lo que quería el director y lo que me indicaba muchas veces el director de fotografía. Se complicaba en un momento en que no tenía una visión tal cual era la toma. Por ejemplo, en la misma escena que tuvimos, teníamos el inconveniente de que el tamaño era reducido y tenía la cámara en una posición que no era la que yo podía llegar a ver tal cual se iba a mostrar, sino que estaba muy de costado, muy contra la puerta. Uno cuando se mete en eso, o sea, tiene que estar enfocado que va a tener esos ciertos inconvenientes de ser cámara, por ejemplo, arriba de un edificio.